costillas. Santo Dios, qué malo es. Bueno, qué bueno es ponerse viejo, porque por lo menos llegamos a viejo. Hay gente que, pobrecito, no llegan a esa oportunidad. Ok, Google, 40 minute timer. Vamos a... 40 minutes, starting now. Vamos a hablar de las dos cosas que hice hoy. Vamos a recoger ADN, que todavía sigue muy, muy imperativa, $4. Realmente fue excelente movimiento hoy, muy buen movimiento hoy. Ok, fundamentos que no tienen nada que ver una cosa con la otra, pero no importa. Ella tuvo muy buen comportamiento. Vamos a construir las gráficas de Day Trade ADN. Vamos a construir las gráficas de Swing Trade ADN. Así que vamos a hacer una lectura de lo que ha venido sucediendo con ella. Y santo cielo, ¿y esto qué cosa es? Esas bandas ahí. Así que a veces me resulta no suficiente. Honestamente, cuando les digo, no se pueden enamorar de ningún fondo, de ningún proyecto. Eso no existe en los negocios. Uno nada más se puede enamorar de una mujer, de un hombre, de los hijos, de la familia. Fuera de eso, aquí no hay nada. Todo esto es negocio. Aquí nadie se puede enamorar con esto. Porque es que no nos sobra el dinero para un enamoramiento aquí, otro enamoramiento allá, y si pasa mal, algo malo con este enamoramiento, no pasó nada. No pasó nada. Porque así le sucede a las personas que tienen mucha plata. Tienen operaciones aquí, operaciones acá, una le sale mal. Siempre uso a Mark Cuban. Mark Cuban en el 2001, sus reportes de ingreso, sus reportes de ingresos estuvo muy afectado por la pérdida en esa operación de cripto token que hizo que perdió casi $900 millones. Eso no es un hombre que gana 4,000 millones todos los años. Eso, hay años de 800, hay años de 1,000, ¿okay? Hay años de 300 millones. La única vez que él ganó 4,000 millones fue cuando vendió su empresa tecnológica, que hoy hubiera sido un hombre con unos $30,000 millones. La vendió por 4,000 y ya no pasó nada. Ahora, hay algo que yo quiero que ustedes comprendan. Yo hice una operación con ella bien cargado aquí. Aquí estaba bien cargado. Pero miren las moneditas que había. Moneditas. No hice un dólar. Ya cagué bien. 5,000 acciones, no hice un dólar, no hice un dólar. Hice un poquito de plata, pero 5,000 acciones. Me animé a hacerla desde que abrió la mañana. Y después hice otra con Trujillo, porque Trujillo me manda un aviso que dice a la 1:04. A la 1:04 me envía una alerta. 1:04. ACAD. Acadia. Y a la 1:04 y a la 1:45 abandoné la posición. 27 centavos. Nada del otro mundo. Pero en Day Trade vamos a poner aquí 15. Vamos a avanzar. Uy, hermoso movimiento. 1:04,
1 y 4, 1 y 4, y la próxima fue 1 y 15. Así que vamos a buscar moneditas, 1 y 4. Y ahí está, nada más la veo, la reconozco. Esa vela. No, no fue esa vela, fue la única tonce. Única 12, única 12, esta vela. Tanto cielo, como me pude equivocar. Esa vela, cuando él me hace la alerta, yo me siento a ver, vi todos los fundamentos, vi todos los promedios, monté las dos pantallas, me senté ahí. Y esta libélula me animó a entrar, porque no me animó a entrar ella, ni ella, ni ella. No. Pero esta libélula sí me animó a entrar. Ah, hizo una apertura. Cae. Y yo dije, bueno, un poco tarde para mí. Vuelve a la apertura. Eso es un cambio. Un cambio. Un retroceso. Una vela que abre. Cae. Vuelve a la apertura. Una libélula. Pum. ¿En dónde? En EMA20. Uy. Apertura por encima de EMA20. Vamos a buscar los datos porque... EMA 20, 2698 y abrió 2698. Todo eso lo sumo rápidamente. Sin tanto teque. Y voy a traer a otra alumna que me escribió hoy con una narrativa impresionante. A ver si logro encontrar el nombre. Cuando yo les pido a ustedes que hagan una foto para yo poder unir nombre y foto. Ella se llama Marisela. Marisela, increíble cómo ha avanzado esa niña. Entonces, veo la apertura. Todo es una. O sea, los planetas se alinean. Apertura sobre EMA 3, sobre EMA 20. Cae, vuelve a la apertura. Es una indicación de que no vamos a buscar una rotación de EMA 20. Ya eso me dio una confianza y 26.94. Y entro en 26.94. Y cerré en 27.25. ¿Cómo cerré? Mirando esto. Vamos a mover. Vamos a traer aquí el comportamiento en ese momento. A ver, una. Aquí estábamos. Miren eso. Pero no me estaba dando claridad en las Bollinger. Fue un aumento, un swing bastante coordinado. Tal parece que se habían puesto de acuerdo los compradores y los vendedores. Vamos a ir de 3 centavos. Bueno, miren los precios. Unos kilitos. Pero miren qué movimiento espectacular. Y vamos a ver... ¿Dónde estaba aquí? 27 y 25. No fue en este swing. Vamos a avanzar un poquito hacia atrás. Aquí, 27 y 25. Aquí está. Taca, taca, taca. Vamos a comprimir más para que se vea. No quiero que se vea como se tenía que ver, como se veía en la gráfica en el momento. Y bueno, vamos a buscar aquí 15 minutos, 1, 12, ahí está, todo bien. Estoy enviándole a Trujillo. Vamos a traer a Trujillo acá, vamos a ver. Y esto es lo que yo hablo con Trujillo. Santo cielo, ¿por qué volvió hacia abajo? Vamos a ver. Acá. 28.18. Le digo yo, va para 28.18. Esa es mi estimación para ella. Y...
Si toca EMA 20 en un minuto y rota, estoy cerrando. Cierro 27.25 y llegó a 27.40. O sea que perdí de 40 a 25. Pero yo quería una confirmación porque podía haber sido un retroceso. Era un retroceso, pero ya a la altura de lo que yo quería hacer, es $27. Aquí no podía comprar 5.000 acciones. No puedo estar en una posición de $190.000. No, eso no existe para mí. Yo no soy Ross Cameron. Yo tengo una familia. ¿Ok? Yo tengo una familia. Y grábense esto. Yo tengo una familia. No, no, yo no puedo traerle a la familia una pérdida de $5.000, $10.000 en un día. Ustedes están locos. En un año, no, está bien, no hay problema. Porque en un año cierro pérdida en aquellos portafolios que llegan al 31 de diciembre y cierro y vuelvo a abrir el portafolio en enero primero. Porque no voy a arrastrar una pérdida, una posición en negativo al 31 de diciembre y no la voy a marcar en mis operaciones. Hago un corte y vuelvo a abrir la posición el día siguiente. Porque contablemente tengo que tener esa pérdida registrada en el 2021. ¿Ok? Pero $10.000 un día. No, eso no pasa más en mi vida. Eso pasó 1987, $88.000, $80.000, $80.000. Pasó con una operación en la escuela, enero 23, febrero primero, $88.000, la recuperé inmediatamente y la pérdida que tuve en el 2011 de 211, mayo 6, 2011, 12, cerca de $212.000. ¡Oh, usted está loco! Entonces yo no entro ahí más nunca. Así que, cerrando 27.25, vamos a mostrarles lo que yo vi en el momento que cerré, porque es en el momento que uno cierra. Lo que suceda después, miren, señores, que otro lo siga. En algún momento hay que darle un adiós a las cosas. En algún momento uno tiene una ganancia, toma la ganancia y vuelve a reformular una posición. Porque estoy seguro que el que no cerró hoy ganancia es porque se extendió de más de 3 velas. Estoy seguro. Seguro. Yo no sé por qué aquí hay alumnos que todavía no tienen el más mínimo calibre para este negocio. Lo que tienen una pistolita de agua y se creen que tienen una AK-47. No, yo tengo una AK-47, tengo la 74 y la 103. Las tres las tengo. Las tres. No hay equivocación conmigo. Aquí no vayan a entrar por esa puerta y encontrarse con una AK-47. Se van a encontrar con una 47, una 74 y una 103. Y esa misma analogía la tengo aquí en este negocio. Pero con pistolitas de agua no vayan a hacerse la idea de ustedes que tienen una AK-47 o un M16. No, no, no. Tenemos una pistolita de agua. Hay que ganar 30, 30, 40, 200, 300. Señores, yo gané $300 con ella. ¿Cuál es el drama? 327 centavos por 1.200 acciones. 1.200 acciones por 27 centavos. $324. ¿Qué puede ser humillante eso? No. No puede ser humillante eso. Aquí hay que ser humilde. Humilde, bien humilde, porque tenemos pistolitas de agua. Unas son a muñeca, hay que apretar el gatillo. Otras son con baterías eléctricas. Coño, no, no exageren, coño. Nosotros estamos aquí. Ross Cameron está aquí. ¿Ok? Ross Cameron está aquí. Nosotros estamos... ¿Qué va más allá abajo? ¿Qué pasa? Ubíquense. Ubíquense. ¿Cómo alguien va a estar calculando que tiene que ganar $500.000? Con unos centavos. No, no, vamos a calcular poquito a poquito. Vamos a ir aumentando poquito a poquito. Porque esto... Y esto tienen que ser una misma cosa. El coco, la mente, la capacidad cognitiva, la idea, la conclusión. ¿Con qué rapidez concluyes una idea? Tiene que ser una ventaja. Ustedes no pueden. Aquí está. Observen este mensaje de Marisela. Marisela dice, bendición. Buenos días, profe, bendiciones, que tenga una bonita mañana. Solo pasaba a saludarle y compartirle que abrí posición en ADN
En tiempos de una hora se está moviendo muy bonita. Uy, tienen que ver la gráfica de una hora. Por debajo del precio que preferiría, $5. Yo lo sé, ella está diciendo, yo no quiero meterme ahí, pero bueno, no hay problema. Si ya sabes controlarlo, usted se puede meter ahí. Pero está, ahora empieza la narrativa. Miren, como una mujer que empezó enero 8, no se desubiquen, pero está, a ver qué dice aquí, $5, pero está junto a la Bollinger, la puso con J, es con G, no hay problema, yo entendí de qué estaba hablando, superior, con EMA 9, 20 y 50 debajo de ella. Y las parabólicas rotando, coma, MACD, ARON y RCE positivo. ¡Pum! Ahí. ¿Cuántas palabras hay ahí? Vamos a construir. ¡Ah! 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 palabras. Ya. Truco, 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 truco. Y construyó la idea. ¡Pum! Rápido. De eso se trata. Y ustedes me perdonan. Según los estudios, una mujer como promedio habla 7000 palabras por día. En cambio, los hombres unas 2000. Así que ella haya hecho una narrativa tan compleja en 16 palabras. Esto parece un ser humano salido de otro planeta, porque esto para mí, el que hizo esa narrativa fue el esposo, no ella. Pero no, ella dice, me jura que fue ella. Porque las mujeres hablan mucho. Pero no. ¿Qué más se dieron cuenta? Porque todavía tengo que terminar. ¿Qué más se dieron cuenta en esa narrativa? Es pregunta para los varones. ¿Qué más se dieron cuenta ustedes de la narrativa esa? ¿Qué más se dieron cuenta? Ayúdenme, suban un micrófono. Vamos. Trujillo, participa. ¿Qué más se dieron cuenta en ella? Vamos. Disparen. ¿Qué está perdiendo el miedo? No. Mira bien la narrativa. Mira bien la narrativa. No. Nada que ver. Vamos, señores, ayúdense, porque van a descubrir el agua con hielito. La lectura de los indicadores. A ver, vuelve a repetir que no te escuché bien. La lectura de los indicadores que entran. Pega el micrófono a la boca al micrófono. Okay. La lectura de los indicadores que ella hizo. Pero, ¿qué vieron ahí? ¿Qué hay? ¿Qué mensaje subliminal hay ahí? ¿Qué indicación hay ahí? Que tiene una visión muy amplia, que vio todo. Exactamente, que lo vio todo. Las mujeres son desafortunadas. Porque realmente, con una mujer tú no le puedes traer un cuento chino, ellas se van a dar cuenta de todo, aquí no hay invento. Y ella, en 16 palabras, identificó el norte, el sur, el este y el oeste, de todo eso que vieron ahí. Y es ahí donde tenemos que llegar. Cuando ustedes se enfrentan a la gráfica, ustedes tienen que desarrollar, el varón sobre todo, que tiene visión, una visión muy pobre, un varón, o entra ahí, o entra aquí, o entra aquí, o entra aquí, o aquí. Pero las mujeres tienen esta capacidad de verlo. Sí. Por eso ellos, las mujeres conduciendo, tienen un tipo promedio de accidente que no tiene el hombre. El hombre es el mayor responsable de los impactos laterales, no la mujer. ¿Ok? No la mujer. Por eso las mujeres en los parqueos golpean mucho, porque no pueden mirar hacia adelante, hacia atrás. Ellos lo ven todo. O sea, no. El hombre es diferente. Ellos apuntan,
ven en la punta del guardafango y no, no, al hombre no se le va una esquina, pero a las mujeres sí, porque no ven la esquina, lo ven todo. Así que esa es la herramienta que ustedes tienen que desarrollar para poder entender este negocio, porque se los digo, no, esto no es invento mío, esto está ya estudiado, machucado y estudiado, estudiado, y están tratando de buscar cualquier tipo de espejuelo, como los que tienen colorblind, esos que tienen daltónico, para que empiecen a ver colores, así, bonito. Están tratando de ver eso para que el hombre pueda ver lo que tiene que ver. Eso está ahí. Hay gente que está trabajando sobre eso, porque es una realidad. Así que, y yo estaba esperando que no me rotara EMA 20. O sea, yo estaba esperando. Y ahí está Trujillo, que en el momento que le estoy diciendo, cerrando 27-25, hizo esta maravillosa vela. ¡Pum! ¡Pruncón! Y él cerró con pérdida, yo cerré con ganancia, me llevé 27 centavos. Él no creo que ganó ahí nada. Y es evidente que hay que, en esta sinfonía, vamos a decirlo así, de velas perfectas, que no son muy agresivas porque no están sobre las bandas del Bollinger. Tienen una distancia normal, pero están haciendo un rally sobre EMA 3. Un rally enorme, enorme rally. Entonces son velas de 5 minutos, señor. Aquí se fue todo el sistema. ¿Ok? Aquí se fue todo el sistema. Aquí hay 9 velas, a ver, 3, 6, 9 velas. Y aquí tiene que haber el doble, al menos. Y aquí tiene que haber 3 veces más. Y en las velas de ahora se las voy a enseñar. Porque eso fue lo que vio ella. Uy, las velas de hora, 1 y 11, fueron perfectas. 11, 11, 11. Observen este camino, las velas de hora. Las velas de hora sí se pegaron a las bandas. Y por eso me resultó mejor entrar en 26.94 y salir 27.25. Porque no dudé, cuando él me alerta, no dudé, porque las bandas en promedios de hora eran una configuración idílica, extravagante, perfecta. Y siempre le digo, tan pronto EMA 3 se separa, ya, cierra ya. Ya. Y por eso hice esta actuación en 25 y 15 segundos después delante de mis ojos, ¿sí? Y ya hasta ahí llegó mi experiencia. No hice más nada. Si después avanzó, no. ¿Por qué? Porque yo trato de trabajar en la mañana. Ok, trato de trabajar en la mañana para no estar trabajando el día entero. Ok, para no estar trabajando. Yo no estaba trabajando ahí. Si no me manda la alerta Trujillo, yo no miro a ACAD, que no sé de dónde la sacó, pero él me avisó. Así que es importante que tengan en cuenta esto, todos los días los vamos a ir revisando. Ya hay alumnos nuevos ahí que no saben de qué estamos hablando. Para eso tienen que ir a las clases, porque de alguna manera van a encontrar razonable y lógico esta parte de la unidad 25. Todavía estamos en la unidad 25. Así que, ¿alguna pregunta? Quedan 16 minutos de la clase. No quiero hacer 2 clases, una sola. Que tengo que ponerme a las 7 de la noche a caminar 4 o 5 millas, si Dios quiere. ¿Alguna pregunta? ¿Alguna pregunta? ¿Alguna pregunta? ¿Pude comprar más? Pude comprar más. Pero no voy a poner en riesgo a mi familia con una posición muy alta. Tienen que enfocarse. Tienen que enfocarse. Porque el desenfoque es costoso. El desenfoque es costoso. El desenfoque es costoso.
¿Por qué le pongo eso? Porque él me habla en ese instante. Él me habla en ese instante. Vamos a ver. Él me habla. Ay, santo cielo, vuelve otra vez al final. Comida, comida. Ahí está la captura. 1:57. Cerrando 27:25. Tan pronto rotó, cayó. Y le dije, si rota, cierro. No me interesa. No voy a entrar en el psicoanálisis, no voy a darle una oportunidad. No, para mí una rotación es una alerta temprana muy peligrosa. Y él me dice, a la 1:50, esto va a llegar a 28:18, 1:50, acá, si toca EMA 20 en un minuto y rota, estoy cerrando, 1:55. 1:56, 27:25. Y esa vela fue justo, a ver a qué hora fue, 1:57, segundos después, eso fue algo, Dios mío, pum, se fueron 20 centavos, me dolió, porque pude haber cerrado, vi 27:39, tenía que haber cerrado en 27:39, aunque no me tomaran toda la orden, porque en ese nivel, en este nivel, no me iban a tomar las 1.200 acciones, no existía. Teniendo en cuenta que yo no soy el único que vive en este planeta, ahí se estaban negociando 6.300 acciones. Poner una orden de 1.200, lo más probable es que hubiera podido vender 30, 40, 50. Así es la vida. A veces dura con uno. ¿Ok? No puedes completar la orden. Y tan pronto no completan la orden, usted tiene que escribir, reescribir la orden, modificarla, pero con una velocidad muy rápido. Porque si no, llegas a Corea del Sur, pasa por Hawái sin parada. Así que, y por eso uno tiene que controlar, cierra ya. Tengo ganancias, $324, cierro. No. Ni tres velas más, ni cuatro velas más, ni otro pensamiento más. No se puede trabajar este negocio así. Él me habla, tengo alerta temprana en FE, todo lo mismo, patrón FE, y le digo, enfócate en ACD, porque yo no puedo estar, ya en ese momento del día, con esos movimientos de comprar alto y vender más alto, aquí no se podía estar mirando a otro Lexus, había que estar manejando el Lexus que tiene y olvidarse el que viene por atrás. ¿Okay? Así que, ¿alguna pregunta, señores? Porque ya nos quedan 12 minutos. ¿Alguna pregunta? ADN, pasó lo mismo, fue más cómodo, realmente trabajé más cómodo con ADN porque uno la saca en la apertura, ya después no sirve para nada, ahí esa apertura fue genial, así que ese es todo el momento que se trabaja en el día, la primera media hora del día, no se trabaja más, no se trabaja, siempre estamos diciendo apertura contra las 10 de la mañana y se acabó. Todo lo demás es buchito, 20 centavos, ¿qué 20 centavos? 3 centavos por 3 centavos. Ustedes saben que cuando pones la orden, a no ser que pongas una orden de 45 acciones, es lo más probable es que te tomen la orden. Pero si sube de 50, si sube 100, no te toman la orden o te venden 33 acciones de 100. Porque en ese momento hay que darse cuenta que hay miles de personas vendiendo y comprando. Hay gente que no puede llegar ahí. Así que esto es rápido. La primera media hora, apertura, a las 10 de la mañana se acabó. Todo el que venga a hacer el negocio después de las 10 de la mañana es porque la apertura perdió plata. Y si vamos a seguir haciendo negocios después de las 10 de la mañana, es con un movimiento como ACAD o movimientos donde se saca poquita cosa. 1, 2, 3 velas, pum, se acaba. 1, 2, 3 velas, pum, se acaba. Así que no lo tomen personal. Esto es un tema de negocio. No lo hagamos, no conviertan esto en una carrera de auto. Esto no puede generarle a nadie un momento de angustia. Y este mensaje es para todos los que están creyendo que este negocio hay que trabajar con el pie sobre el pedal del acelerador todo el día.
No. Son 30 días. Cristianamente tenemos 30 días para hacer un corte. Sean humildes. Nadie puede estar construyendo de la nada con una cuenta de 40 mil dólares, 20 mil dólares, 330 mil dólares en un año. Hay que ser muy bueno. Hay que tomarse un tiempo para construir un capital de trabajo y fondear una posición con 3, 4, 5, 6 mil acciones y sacar 15 mil dólares. Entonces ya estamos viendo que 15 mil dólares por 26 semanas, a ver cuánto es, 15 mil por 26 semanas, estamos hablando de 390 mil dólares. Pero para producir 15 mil dólares en una semana, señores, hay que estar produciendo primero 100 diarios y después 150 diarios y después 300 y después 350. Y ahí el capital de trabajo va acumulándose. ¿Ok? Va acumulándose. No podemos estar, Samir, estás hablando de todo lo contrario. No sé qué te está pasando a ti hoy. Aquí estás desubicado otra vez. Enfócate, hombre. Estoy hablando de una cosa que te robó tu vida. Y estás hablando ahora de una bobería y que te parece que no te importa lo que yo te estoy hablando. Este mensaje es para Samir. No me levanten la mano, Henry, por favor, que lo he pedido. ¿Viste cómo sonó la campana acá? No me levanten la mano. He preguntado 3 veces y no han hablado. Samir, este mensaje es para ti. ¿Ok? Este mensaje es para ti, Samir, que eres muy bueno, pero casi quemaste todo el capital de trabajo. Porque querías llegar a 100 dólares diarios cuando tenías que empezar por 15. 15, 15, 15, 15, 15, 15, 15, 15, 15. Si ganaste un día 400, no era todavía momento para seguir ganando 400. Eso fue un milagro. Y como Samir, ahí hay unos cuantos más que lo estoy mirando. Tienen que ponerle ahí un poco el pedal ahí de freno, aguantar un poquito, porque cuando pierdan la estructura, cuando algo te duela tanto, no hay nada que recupere tu energía moral para seguir haciendo esto. ¿Ok? Tienen que aguantarse. Aquí yo le decía a Trujillo, yo no soy una persona que nunca ha venido una persona con medio millón de dólares a ofrecerme negocio. No, a mí la gente llega a mí con problemas, llenas de problemas y llenas de pérdidas. Aquí ya rompimos el récord con un alumno que perdió 753 mil dólares. Si no pierde 753 mil dólares, Jesús Navarrete, ni sé quién es ese hombre. Aquí vienen las personas con problemas. Esto es como una iglesia. Van a la iglesia cuando están en problemas. ¿Ok? Así que sean humildes, porque todos los días recibo una dinámica de mensajes que yo la veo un poco desenfocado. Esto es centavito por centavito. Esto es como lo hace Emi. Como lo hace Emi. Una persona que ucraniana que está sufriendo por su país, que tiene las tareas de una mamá, de una esposa, y es una de los neurodivergentes más severos que tengo en la clase. ¿Eh? Uno de los neurodivergentes más severos que tenemos en la clase, porque ella es una persona que sufre de ataques de pánico cada vez que pone una orden en el mercado. Y eso siempre lo sacamos como referencia. Poco a poco, un día de 100 dólares, un día de 72 dólares, un día de 140, 3.335 dólares. Una neurodivergente que sufre de ataques de pánico. Caballero, enfóquense. ¿Qué les pasa a ustedes? ¿Cómo me van a traer noticias? Que necesito 3.000 diarios. O 3.000 semanales y tienen un presupuesto de 400 dólares. ¿Cómo es eso? Esto no es un chicle que empieza a estirar y no sé. Bueno, estira y un momento que se rompe el chicle y volviste a menos cero. Entonces, con calma.
Esto es constancia, esto es disciplina todos los días. No se llenen de angustia, no se puede hacer este negocio, porque cuando lleguen a los 45 años ya les falta una coronaria. Está aprobado, no vayan a pensar, está aprobado. ¿A ti te preocupa algo? ¿A ti te frustra algo? ¿A ti te agobia algo por una hora? Y está bien, pero si eso sigue más de una hora, ya hello, tenemos un problema ahí. No se puede trabajar con angustia ni agotamiento emocional. Esto es emociones pequeñas como scarping, montones de emociones pequeñas, buenas y malas. Aquí usted no puede estar trayendo emociones de 2 dígitos buenas y emociones negativas de 3 dígitos. Ustedes tienen que aprender, si ustedes ganaron 2 dígitos, ustedes no vayan a traer 3 dígitos. No vayan a traer 3 dígitos, porque así no se trabaja este negocio. Esto, hay días que yo digo, no tengo, hoy me duelen todos los huesos, hoy me duelen todos los huesos. Y no puedo estar tomando todos los días antiinflamatorio porque afecta a mi hígado. Yo quisiera estar sin dolores. Pero esto es poco a poco, esto es una tarea poco a poco. Hay días tristes, pero no tan tristes porque perdiste $45, no $450. O $4,550. No. ¿Alguna pregunta? Que nos quedan 3 minutos, señores. ¿Alguna pregunta? Los mercados están muy mal. La Reserva Federal a partir de ahora tiene que empezar a cobrar todo lo que ha prestado. Planean cobrar $98,000 millones por mes para limpiar su balance. Ay, Dios mío, esto es ladrones vestidos de cuellos blancos, porque es que ya no sé cómo van a manejar esta situación. Esto es un caos y el lenguaje que se está hablando contra Rusia. Señores, en Rusia menos del 2% de la población está preocupada con la economía. Y ellos están hablando que esto es un caos, lo que le estamos haciendo a los rusos es un caos. Ahí no ha habido nunca un caos. Ustedes no van a encontrar a los rusos huyendo por la frontera como hacemos los cubanos, los dominicanos, los hondureños, de todo Centroamérica. Uy, porque aquí se acabó esto. Ahí hay suficiente país, suficiente economía, suficientes recursos para siempre tener empleo. Ahí la tasa de desempleo jamás ha sido ni igual que la de la República China. Los niveles de desempleo en esas dos repúblicas nunca hemos disfrutado de gozar ese tipo de. No, esto vamos a ver qué es lo que habla, porque me gusta lo de las sanciones, como si las sanciones estuviéramos sancionando a la luna. Trata de mover la luna un poco del eje que tiene y usted va a ver cómo los océanos nos tragan. Vamos a ver la noticia de las sanciones y con qué fervor y con qué. Uy, sí, estamos a punto de liquidarlo. Toda Europa, toda la OTAN suministrando armas a Ucrania. Esto es técnicamente tercera guerra mundial. No se vayan a ilusionar con otra cosa. Están participando ellos directamente en la guerra de Ucrania. Esto es tercera guerra mundial, más una guerra económica. Uy, anoten y cuenten los días que ahorita vamos a tener otra infraestructura, porque ya se está hablando que esta guerra puede durar años. ¿Ok? Años. Vamos a ver. Vamos a buscar la noticia de. Podría durar muchos meses, incluso años. Santo cielo, están facturando. La situación con el hijo del presidente, caótica. Esto va a tener un final caótico. Él va a tener el control del perdón presidencial. Vamos a ver lo de las sanciones, porque me encanta ver con qué pasión ellos creen. Si llevan 63 años cometiendo un genocidio contra Cuba, 63 años, esa isla es un cocho, sigue flotando.
No han podido cambiar un solo miembro del Partido Comunista ahí. Uno solo ha renunciado por temor en 63 años. Así que, bueno, ¿qué esperanza tienen estos cristianos? Vamos a ver, ¿verdad? Bloquear todos los accesos. Ah, leí una noticia que me dio mucha risa. Mucha risa. Ah, que es lo que está por acá. Mucha risa. Ahí, proteger a mi socio. Stop. Proteger a mi, el servicio secreto tiene que rentar una casa de $30,000 mensuales para proteger a mi socio. Porque vive en un barrio de billonario. Todas las casitas ahí son de millonarios. Y ellos tienen que vivir en una casa para proteger al hombre. Y eso nos cuesta a nosotros. $30,000 por mes. Santo cielo. A ver, se promueve entregarte a los hombres. ¡Ay, oh, Dios mío! Esto es una locura. Esto es una locura. Y ellos no hablan tanto. La gente aquí está con el galillo afuera y ellos están ahí tranquilos. Vamos a ver si yo encuentro esta noticia. Bueno, no. La República Checa entregando todo es algo. Esto es una locura. Esto está ya en un nivel de locura. Ah, ahí está. Santo cielo. La Casa Blanca dice que Estados Unidos pretende que Rusia tenga que elegir entre el impago y el drenaje de sus reservas restantes de dólares. Vamos a imaginar que sus reservas sean robadas, los 300,000 que tienen control ellos. Todavía le tienen 300,000 millones de dólares. Rusia hoy, este año, va a vender en petróleo, gracias a los precios que tenemos, otros 330,000 millones de dólares. Señores, ¿qué les pasa? Aquí la gente está loca. ¿Cómo pueden engañar al público? ¿Cómo pueden engañar al público con esta retórica, en esta narrativa de que nunca se termina? ¿Cómo pueden engañar? Estamos ahogando a los rusos. Ahí no se ha parado un automóvil, la gasolina más barata del planeta después de Arabia Saudita. El gas más barato, como nadie lo tiene. ¿Cómo van a hablar? Ahí hay suficiente terreno para cultivar y sembrar vacas. ¿De qué cuento chino están hablando acá? ¿O oh, los tenemos comiendo? Ay, Dios mío. Bueno, ya se acabó la clase. Esto es todavía lo que tenemos. Una tercera guerra mundial. No nos llamamos al engaño. Tenemos la participación de muchos países en esta guerra, en una guerra híbrida. Eso es tercera guerra mundial. Que puede agravarse con un enfrentamiento directo de la Armada. ¿Ok? Porque ese es el primero que va a participar si hay un conflicto. Una equivocación en la armada de los dos grupos que se están enfrentando hoy. Y vamos a tener un derrumbe enorme en los mercados como ya lo tenemos. Vamos a ver los mercados, mercado. ¿Cómo están los mercados? Vamos a ver los mercados para ya cerrar la clase. Día. ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama este comportamiento? Alguien que me ayude. Vamos a abrir las velas. ¿Cómo se llama este comportamiento? ¿Cómo se llama este comportamiento? ¿Quién me ayuda? Open Gap Down. Open Gap Down. Y cuando hay un Open Gap Down, ¿qué hay que hacer? ¿Qué hay que hacer cuando hay un Open Gap Down? ¿Qué hay que hacer cuando uno tiene una posición abierta y hay un open gap down? ¿Qué se hace? Cerrarla. Se cierra. Así que volvemos otra vez. Estamos perdiendo un trillón por acá. 35, 34, 2 trillones. Ya hemos perdido 600, 2 trillones, 300. Como si ustedes saben que con un trillón de dólares se acaba la miseria. Las 48 millones de familias en los Estados Unidos que están por debajo del nivel de pobreza. Con un trillón de dólares que se perdió acá, se desaparece. Y quedan 250,000. No hay que gastar un trillón de dólares. Y quedan 250,000 millones de dólares. Se pone en un plazo fijo y da dinero para cubrir los gastos de escuela, salud pública, transporte, alcanza para comprar, hacer, construir una casa para cada familia pobre, un auto para cada familia pobre, porque no hay transporte público en los Estados Unidos. Aquí no existe transporte público. Tenemos que tener auto. Con un trillón de dólares. Y aquí se han ido ya
en esta semana 2.300.000.000.000 de dólares. Ajeno de lo que se nos fue hace un tiempo atrás. Dios mío, que nos salve la reina, porque Jesucristo está de vacaciones, parece. Bueno, señores, apagó la clase. Esta noche nos vemos a practicar con Parra. Parra y Edwin tienen hoy que hacer operaciones. No terminar la noche con positivo. No. La situación de Parra y Edwin, porque ese grupo abrió el primer día con $356 en pérdida, el segundo día con $567, el tercer día con $56 en negativo y ayer finalmente con $12 más 1. No me gusta decir 13. 12 más 1 en positivo. Hoy la tarea de ellos es operar en positivo todo el tiempo. No pueden traerme balance negativo, sino no han avanzado. Así que hoy yo me imagino que Parra y Edwin hayan estado trabajando juntos para pulir la coordinación que tienen que tener. Así que esta noche nos vemos. Cuídense, desconéctense. Recuerden, los alumnos